¿Cómo están? Vamos a comenzar con un nuevo video. Bienvenidas todas y cada una de ustedes. Miren, el día de hoy nos encontramos día jueves y estamos por la mañana. Lalo fue a entregar al niño a la escuela y pues vinimos acá para acá, para la colonia de los Olivos, a echarnos un palomito, dice por ahí. No tiene doble sentido, ¿eh? Venimos a tomarnos un palomo. Aquí en Tepeque se les conoce así como palomos. En otros lados, champurrados. Y en otro lado, como palomas. Algo así. Es acá en el corral de las vacas, del ganado, donde se ordeña. Y a la leche le pones chocolate. Y le pones, los que gusten, le ponen poquito alcohol. Para que no les vaya a hacer daño, según, y también para echarse unas buenas jaudas, andar todo happy, dicen unos por ahí bien alegres. Le dimos acá para la colonia de los Olivos y ya estamos aquí, acá en el corral, y venimos con Lalo. Le digo, ya dejé a Eduardo a la escuela, vamos a pasar, ahorita no hay personas, está solo ahorita, pero de ahí sí siempre se llena, siempre hay. Pero pues vamos a estar aquí. Mi jugo de ronda, no se te vaya. Salud. Sí, amanecí con... Por favor, amanecí con... Bueno, ya tengo, ¿qué? 4 o 5 días que traigo dolor de riñón. Son los dos. Me duele poquito, pero sí me duele. Entonces yo ya tengo bien caladito que tomando agua de Jamaica, así como natural, sin azúcar, y tomando jugo de arándanos me compongo, y tantita, y la medicina nomás. Yo siempre sufro problemas de riñón, siempre he tenido. Me van a decir ustedes por la coca, también puede ser por la coca, pero ya tengo, desde que me vine de la casa que no he tomado coca, porque ya había tenido problemitas de riñón. Prepáralo. Aquí hubo más para adentro. De más, pues, ¿qué es? ¿Dónde lo vas a preparar? ¿Aquí primero, no? No, allá. Hay manera. Hay bancas, ¿eh? Bueno, vamos a apoyar. El chiste es de que, pues, me estoy tomando el jugo de arándano. Los dos riñones, ahora son los dos riñones. Estoy tomando mucha agua. Estoy tomando estos jugos. Y estoy tomando agua de Jamaica natural. Y y así me la llevo. Y ya, bueno, vamos a pasar. Espérenme, ahorita, ahorita nos vemos más acá. Miren, aquí estamos. Lalo quiere darle para allá, sentarnos allá. Todas ellas se van a ordeñar. Ya no lo podía ni cerrar, ni nada. Ven. No se van. Me da pasar, me da miedo pasar por ahí. Aquí, ya estamos aquí sentaditos. No, yo con jugo de arándano. ¿Qué trajiste? ¿Chocolate nomás así? Ya lo tienes preparado, creo. ¿A la casa? Oh, pensé que le ibas a triturar aquí, por eso te dije, ¿ya lo vas a triturar o qué? No, yo trago de la casa. Está bien, ve. Hombre prevenido. ¿Vale? No, no sé. Hombre prevenido, vale por dos. Está bien, está bien. Mire, es chocolate. ¿Qué es? ¿De Montezuma el chocolate? Abuelita. Ah, no, que no te gustaba el chocolate, abuelita. ¿Quién dijo? Tú dices que porque estaba muy dulce. No, no sé para qué dices que no me gustaba. Pero le compro a mi hermana. Una vez me dijo que estaba muy dulce. ¿O no eras tú? ¿O no eras tú? Mire, se le pone alcoholito. Nomás para la lombriz. Bueno, ahí está. No, yo tengo que echarle alcohol, y la verdad yo nada de eso ahorita.
estás intoxicando. Sí, me estoy dando una limpia en mi cuerpo para tanto azúcar que he tomado. Y sí. Ay, le estoy televisando la cola a la vaca. Híjole. Mira, el becerrito. Vamos a becerrito. A ver si les gusta el becerrito. Mira. Pues vamos a estar un rato aquí y ahorita nos... ¿Qué andabas arreglando ahí abajo? Oh, sí, porque traje el caliente y ahí te miré. Ah, porque no iba a camistir, si no hubiera pasado a echarme uno ahí en caliente. Ahí cargaba yo diario. Miren, ese pastito que está ahí es ajonjolín. Yo aquí ya les he compartido algunos videos, pero para las nuevas suscriptoras aquí les dejo este... Hablo de aquí de los olivos. Bueno, miren. Y ahorita dice Lalo que se quiere ir a ver el vertedor. Le digo que sí, va. No, que hacemos de rogar. Miren, ahí está Sabolandia. Es un bañario. La S de Sabolandia en forma de la S de Superman. Ajá, ya leo, para allá les grabo otro poquito más. Después, ¿no? Sí, pero ya ahorita ya. Ahí pues, ahí chance, podemos traer a mañana niños. A cumpleaños de Eduardo. Ajá. Vamos a caminarle para acá a ver si. ¿Cómo tiene de agua? ¿Está seca de este lado? Ah, está seca. Las garzas. Hace unos días publicaron una publicación de aquí. Publicaron una publicación. Publicaron. Un video donde tenía harta agua, bastante, bastante. Pero si está seca, seca. Aquí está. Y andan las garzas. Salud. Lalo trae alergia. Luego traemos a Eduardo para que venga a mirar. Otra está en la escuela. A ver, vamos a subir acá al cerrito. ¿Sí se podrá? Sí. Pero un regalo. Mira, así está. Va bajando el agua. Ya bajó porque tiene mucha. Sí, pues. Es el estado que subía después antes. Sí. ¿A qué? A los... ¿Las mojarras? ¿Qué? ¿Eh? ¿Van de mojarras? ¿Van de mojarritas? ¿Qué? 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 Porque vamos a llegar a la casa. Quiero hacer el quehacer, ¿verdad? Todavía me falta, no he terminado. Quiero especialmente lavar lo que es la banqueta, la parte de afuera. Porque pues la quiero echar una lavada. Y aparte de que hay mucha, ¿cómo decir? Mucha pluma de esas de las aves, de las golondrinas. Llegan allí, hacen nidito. Y pues ahí va cayendo todo, ¿verdad? Quiero dar una buena lavadita. Y lavar también. Está nublado, pero yo siento que al rato sale el sol. Entonces vamos a lavar, la vamos a poner a secar para cuando salga el sol, rápido se seque. Los trastes ya los lavé. Todo lo que es del pasillo para atrás está todo limpio. Ya no más falta del pasillo para acá. Tengo que lavar la cochera también porque tiene hartas plumas. Y cositas así, ya es poquito ya. Ya vamos a acabar con el quehacer. Ya luego ahorita les voy a mostrar qué voy a estar haciendo en casa. Tenemos que almorzar.
quiero hacer unos nopales en chilito rojo con huevo, porque los voy sacando para que no se me vayan a echar a perder. Y es momento. Vamos a hacer almorzar también. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento estarán viendo mi video, pero muchas gracias por estar aquí conmigo. Bueno, pues nada, quiero compartirles lo que estaremos haciendo el día de hoy. Ahí disculpen toda la ropa que tengo que lavar, está llenísima. La lavadora me está pidiendo auxilios. Me quiero ocupar de estas cosas como de lavar. Y déjenlas volteo poco a poquito, poco a poquito. Bueno, quiero ocuparme de lavar y quiero ocuparme como de quitar esta lavadora que tengo aquí junto a la Virgen de Guadalupe. Honestamente se me hace muy mala onda, yo sé, tener la ropa aquí con la Virgencita de Guadalupe, pero honestamente no sé cómo. Voy a recorrer, yo creo cuando yo termine de lavar, voy a recorrer la lavadora y la voy a poner aquí. Solamente que no me gustaba porque este tubo que está aquí como que no me la deja centrar bien ahí, acomodarla a que yo mire que se vea bonita. Pero la voy a quitar de aquí y trataré de ponerle algo a la Virgen. Quiero comprarle como flores, quiero comprarle... La veladora la tengo ahí arriba, no la he encendido por lo mismo que tengo harta ropa y tengo como que se me vaya a caer, se me vaya a quemar la ropa. Vamos a tratar de darle un espacio a la Virgencita bien acomodado, pero ahorita no, ahorita más me voy a dedicar a lavar, a hacer acá tengo la ropa en el cartón, les había explicado que eché toda la ropa para que no se me empolvara, y ahorita la saqué toda y la vacié ahí donde tengo la alfombra, según yo le digo alfombra, ¿verdad? Ahí en la manta verde, ¿verdad? Quiero pasar a doblarla para acomodarla, pero antes de eso, vámonos para allá. Vámonos para allá, ahorita bien. Espérenme. Sí, vacié toda. Antes de acomodarla, lo que yo quiero hacer. Tengo todo haciendo esto. Todavía les voy a prender el foco para que miren el reguero que tengo. Bueno, tengo toda la ropa aquí. Les digo, la voy a acomodar, la voy a doblar, acomodar. Pero acá adentro, déjenme la sigo llevando más para allá. Tengo, a ver. Miren, muchos de ustedes ya saben, las que han estado conmigo desde que empecé, o otras que han estado, algunas de ustedes que han estado llegando, o bueno, algunas ya saben que tengo no tengo un closet en sí, sino que tengo como una madera que tiene así como tablita, donde yo, me gusta poner, bueno, yo ahí tengo la opción de poner la ropa. ¿Por qué? Porque así la tengo doblada y escojo, en vez de tenerla en un cartón. Yo sé y ustedes van a notar que me hacen falta muebles, me hacen falta cosas, ¿verdad? Pues no tuve la oportunidad de comprar muebles por cosas así de lo que sucede con uno. Pero ahorita, en un futuro, quiero comprarme un closet para poner mi ropa, poner la ropa del niño y poner la ropa de Lalo, ¿verdad? Ahorita cuento con unas tablas que pues doblo la ropa y la pongo. Lo que quiero hacer es como moverlo de este lado, aquí lo tengo, lo quiero mover de este lado y ponerlo acá. Acá lo quiero poner. Y ya de ahí darle una limpiada, quitarle todo el polvo y acomodar la ropa como yo. Pues me gusta normalmente acomodarla, miren, déjense los muestro. Bueno, muchos de ustedes les digo, ya lo han visto. Pero aquí lo tengo. Tengo esa cobija que ya está bien rota. También la voy a quitar, pero se la puse a la parte de atrás para que el polvo no se metiera. Entonces, yo lo pongo así y a veces le pongo una cobijita, una manta así para que no se me empolve. Pero ya después la quité. Entonces, miren, aquí es donde en esas cosas pongo la ropa. Pongo la ropa mía, la de Eduardo, la de Lalo. Y así, y acá también improvisé yo unos tubitos, miren, esos tubitos yo improvisé, esos tubos eran de una cuna que tenía de Eduardo, de esas cunas de fierro, entonces yo, la cuna ya dio sus últimos suspiros, y ya, los tubos para hacer estos ganchos, ya quité ropa y ya la puse allá. Entonces vamos a mover todo esto, pero con ayuda de Lalo, porque yo así no me la aguanto, porque está bien pesado el mueble.
vamos a moverlo, vamos a limpiarlo y lo vamos a poner para acá. Miren, aquí lo voy a poner. Ustedes pueden notar que la pared pues está así, de esta manera, solo se está cayendo y solo está agarrando humedad. Ya eso ya no me pertenece a mí, o sea, yo en mi caso no puedo hacer nada. Vamos a ver si se puede arreglar aquí. Miren, solo se está cayendo, es pura humedad. Por eso en la cocina o en la parte de arriba ustedes pueden ver manchones así de esa, pero pues es normal. Yo honestamente vivo bien a gusto, ¿verdad? No me molesta nada a mí. Vamos a ver qué dice Lalo respecto a esto, si le va a echar el enjarre, va a pedir permiso, no lo sé, no les puedo decir algo, pero el chiste es, en sí, si tanto wiri wiri quiero poner el mueble aquí, yo creo que no es una buena opción. Si no, vamos a platicar con Lalo a ver dónde lo podemos poner para sacarlo del cuarto, para que la ropa no vaya a agarrar humedad. Es lo que estoy pensando ahorita, se me viene a la mente. Entonces vamos a ver qué sucede ahorita. Y pues ahorita lo vamos a platicar. Está en la cocina, no sé qué estará haciendo. Voy a pasarse de almorzar primero. Bueno, no tanto de almorzar, acabamos de desayunar, no tenemos hambre. Pero pues ya casi va a ser también la hora de que vaya por el niño. Y pues voy a preparar algo por si el niño sale con hambre, que coma y comemos todos. Hagan de cuenta que para nosotros va a ser almuerzo y comida. Para el niño ya va a ser comida. Entonces nos vemos en un ratito. Bueno, vamos allá en la cocina. Ahorita Chassi les comparta o les muestre lo que voy a hacer de almorzar. Va a ser algo rapidito. Pero bueno, a ver. Aquí estamos. Vamos a hacer algo de almorzar. Y lo que quiero hacer es una longaniza o chorizo con huevito en salsa verde. Miren, aquí estoy yo asando los tomatitos. Yo los parto a la mitad para que se hacen bien, así me gusta. Y yo solo utilizo 3 huevos, es lo que utilizo y me sale harta comida, somos 3. Y aquí son 50 pesos de longaniza, mire, para mí pues es harta, para nosotros es harta mismo. Aquí saco lo de 2 guisos. Miren, ahorita vamos a dejar ahí que se estén asando los tomatillos. Aquí tengo la longaniza, se estaba descongelando. Y ahí tengo los huevos. Aquí está mi salsa verde. Es chécale. Miren, el choricito con huevito. Y lo hago espeso. No me gusta hacerlo tan ralo. Para que sepa a tomatito. Y pues aquí el día de ayer compré tortillas y me sobraron un poquito. Y no me gusta que se echen a perder ni nada, así que están buenas y voy a calentar algunas partes. Bueno, las voy a calentar pues. Y ya para la comida compro calientitas para que se acaben. Y no después si las voy dejando ahí se me puede echar a perder. Y no me gusta que se echen a perder y luego tirarlas, como que no. Vamos a hirviendo eso. Como se pueden dar cuenta, no tengo que muchas opciones de tapadera. Así que tengo esta de una cazuela, se la pongo y mientras va saliendo lo caliente. Y en un ratito más vamos a almorzar, porque ahorita desayunamos y pues no tenemos hambre. Así que cuando tengamos hambre ya está el almuerzo. Miren, pues ya terminamos aquí. Miren, ahorita que quiero hacer un agua de este sabor, según yo quería... Cuando fui a comprar la verdura tenía planeado hacer agua de chía con limón, bueno, que es agua de pepino con limón y chía, ¿verdad? Y yo que estaba allá en la verdura vi los pepinos y dije, los voy a agarrar. Y según nosotros agarramos, bueno, ellos nos agarraron porque como pudieron ver, ellos me estaban ayudando a agarrar la fruta. Pero yo creo que la muchacha no se les echó porque no salieron. Y ahorita que quería hacer el agua para almorzar, ¿a dónde están los pepinos? Entonces... Lo que voy a hacer, voy a agarrar un suco, tengo un suco, ¿verdad? Y no sé de cuál vayan a querer. Pues voy a hacer uno de limón, si no quieren, pues ya ni modo. Uno de limón, se lo van a tomar, yo sé que sí, ni perros se lo van a hacer. Voy a hacer el suco, déjalo, supongo. Estamos ya, hace en la mañana nos... Pues almorzamos, comimos, fue todo para nosotros en una sola comida. Y nos acostamos un rato a dormir y quedamos bien dormidos. Pues ya ahorita mi Eduardo se fue a cortar el cabello. Ya lo llevó su papá que le cortara el cabello. Y ahorita que salga ya nos van a hablar para ir a recogerlo.
Y mientras tanto, estamos con esto de la ropa, mire. Aquí la estamos organizando, la estamos separando, la estamos doblando para después acomodarla. Buenas tardes, buenas tardes. Miren, aquí les vamos a grabar un poquito de, un poco de paisaje. Vine a recorrer estas rutas para Cauta que me acordé de la pinzañada que me di unos meses atrás. Miren, es el palito bueno para el pinzán que tengo en la mira. Es el bueno, aquí vengo con mi hijo Eduardo. Venimos a turistear para acá ahora, a recorrer los caminos de la pinzañada que dábamos antes. Miren qué bonito paisaje se mira. Aquí estamos a orillas de Tepeque. Eso es lo que se mira por aquí, por el pueblo. Se mira muy bonito. Aquí por esta calle recorrimos adelante. Guardamos pinzanes, muy bonito que está para allá. Es una huerta de manguitos que tenemos por aquí. ¿Qué, papi? Ni para bañar en el canal, hijo, ¿cómo estás, socio? Mira. Sí, no, yo ahorita corriente, pa. Mira. Aquí está el canalito por aquí, miren. Lleva harta agüita. Miren cómo baja ya. Mira, papi, el pinzán que teníamos aquí lo vamos a estar cuidando para que cuando hagas sea tiempo, hijo, venir a cortar más. Ajá. Miren para allá abajo. Todos, miren ahí, así una verde, es un mango. Si me es que es mango ataulfo. Mango ataulfo. Por ahí entre esas palmitas que se mira por ahí está un corriente. Un corriente. A ver, vamos a ver la planta de luz que está por aquí. Esa palma no es que no tiene cocos, vamos a ver. Si tiene coquitos. Ah, tiene coco nada más, se me hace. No es una vez, a ver, le voy a acercar la cámara para que miren. Ah, sí, ahí está un coquito. Y ahí está la base de la luz, es la planta, aquí se puede ir, pues ahí la electricidad. No sé cómo sea, pero zona de Apatzingán, capacidad instalada, voltaje 115, pero pues es la, me digo aquí la, donde se agarra por la luz de la Tepec, me imagino. No sé mucho de eso, pero pues, o sea, mira, miren, le voy a sacar un poquito la cámara. Miren. Y ahí también se mira, eso también es mango, pero ese es de bola, se mira así, Heide, es el mentado Heide. A ver, vamos a acercar la cámara un poquito. Ajá, es Heide. Ya, papi, para cuando vengamos al mango, vamos a ver aquí la, ¿cómo cae la agüita por aquí? A ver, vamos a ver. ¿Qué, mijo? Vengamos a bañar para allá arriba donde están los pinzanes. ¿Dónde fuimos a los pinzanes? Ahí te voy, pa. Vamos a ver aquí. Ah, aquí está la agüita. Mira. Acá, papi, ¿sí? Atrás. Atrás, pues te caes. Mira. Así es, aquí vamos a ver las rutas por acá. A este lado, vamos a ver cómo se mira todo Tepeque. Y ahora les vamos a mostrar más, a ver qué. Ay. Pero ese bardeo está mejor que el de cerca, porque miren, todo está bardeado. Todo está bardeado por allá. Hasta allá arriba está bardeado. ¿Cuándo se va a reventar los hilos?